Hola, un gusto saludarlos, bienvenidos y bienvenidas. Ahora, pues para conmemorar estas fechas, el mes de abril, vamos a estar hablando sobre cómo hablar con los niños de la muerte. Algo muy importante, pues quiero agradecer a Mausoleos esta invitación, esta iniciativa de acercarnos a estos temas, el hablar sobre la muerte, sobre lo importante que es tocar estos temas, porque pues es algo tan natural, ¿no? La muerte es tan natural lo que tenemos al final de esta vida que nos lleva, ¿no? También agradecerles a las personas que se lograron, que lograron entrar a esta sesión de Zoom y los que nos van a estar escuchando por Facebook o las diferentes redes en las que llegué a terminar o que llegan a escucharnos este video. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, con toda confianza al finalizar el tema podemos resolver sus dudas. Y si no, también pueden dejarnos sus comentarios, pueden levantar la manita. Aquí los compañeros de Mausoleo nos van a estar ayudando para resolver sus dudas o para activarles el micrófono, ya que vamos a tenerlos todos apagados hasta el final de la sesión. Pero si llegan a tener alguna duda, con toda confianza escríbanla en el chat, yo me detengo y le respondo esa duda, ¿les parece? Bueno, antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Catherine Mijares, yo soy psicóloga de formación, soy psicóloga clínica, soy tanatóloga y recientemente estoy estudiando una maestría en terapia familiar y trabajo en el Centro Tanatológico de Chihuahua, donde aquí colaboramos con Mausoleos dando conferencias, pláticas y acompañamiento. Entonces, como les comentaba, en esta sesión vamos a tratar de no durar tanto. Esperemos les sea grata la información, les sirva de algo y con toda confianza, como ya lo dije, pueden interrumpirme por el chat si tienen alguna duda y se las puedo contestar. ¿Cómo hablar de la muerte con los niños? No es algo tan difícil porque a veces sentimos, y hay distintos mitos que voy a ir abarcando a lo largo de esta sesión, el cómo se sienten los niños ante la muerte, ¿no? Acaban de llegar a este mundo, acaban de llegar a la vida, acaban de contactan y conocen y sienten y exploran con todo lo que nos llena de vida, con todo lo que hay a su alrededor, pero ahí está la muerte, ¿no? Todo el tiempo tenemos pérdidas, todo el tiempo algo se acaba, como las estaciones del año, ¿no? Está primavera, verano, el otoño representa esto, ¿no? Cuando los árboles se van secando, llega el invierno y se ven secos, marchitos, y luego vuelve a iniciar todo. Así es la vida, ¿no? Vamos en este ciclo interminable y los niños se dan cuenta de que algo se acaba, de que algo inicia, algo termina, y a veces como adultos nos da miedo tocar estos temas con ellos. Nos da miedo el contactar y el decirles que alguien falleció, que algo ya no está, que alguien ya no está, pero ellos se dan cuenta, ¿no? Y una duda que tenían nuestros compañeros de Mausoleos era el poder contactar con esto, ¿no? En este mes, que es este mes del niño, poder darles voz a estos niños y ver la importancia que tiene el que nosotros como adultos, como personas con herramientas que ya llevamos viviendo en este mundo más tiempo que ellos, les podamos dar voz y les podamos resolver sus dudas y qué mejor hacerlo con información o de la mejor manera para no estropear o no mentir o no decir cosas que a lo mejor pueden herir o lastimar más, ¿no? Pero si yo inicio esta conferencia con una pregunta, ¿cómo a ustedes, adultos, les hablaron por primera vez de la muerte? ¿Qué les dijeron que era la muerte? ¿Qué les dijeron cuando a lo mejor tuvieron su primera pérdida a lo largo de la vida? Y es importante no entender que no solamente es pérdida por muerte, sino hay otros distintas pérdidas que vamos teniendo. Entonces, primero que nada, me gustaría hablar sobre qué es el duelo. Recuerdo mucho una vez que fui a dar una conferencia a una primaria que le decía a los niños, ¿qué es un duelo? Y ellos me decían, pues cuando compites con espadas, ¿no? Es como la imaginación de los niños, el cómo se toman las cosas,
A veces es más fácil para ellos tomarse de una manera tan natural la muerte, tan natural estos procesos, que nos sorprenden y nos dan miedo. Y decimos, es que reaccionó como adulto. No, reaccionó como niño. Reaccionó como los niños que ven dibujos en las nubes, tienen esta imaginación, tienen esta alma pura, ¿no? De decir las cosas. Aunque allá ahorita con las redes sociales y todo a lo que tienen acceso, pues ya está un poco distorsionado en muchas cosas, ¿no? Pero en sí, el duelo, pues es un proceso natural ante una pérdida significativa. Es único, personal y es algo totalmente normal que vamos a vivir al cada una de las personas cuando perdemos algo. Y en los niños, a veces nosotros como adultos olvidamos lo que era ser niños. Y los niños tienen pérdidas como su cobijita, como su juguete, como perder en un videojuego, o perder su celular, o perder ciertas cosas materiales, personales, que dices, ay, te compro otro ya, o al rato sale otra cosa y ya, o al rato lo buscamos, pero para ellos son sus primeras pérdidas y el contactar con esto es un proceso en el que ellos están lidiando con este dolor. Y lo imagínense cuando pierden a una persona significativa para ellos. Hay ciertos mitos en el proceso de duelo referente a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Estos mitos a lo mejor los hemos escuchado, nos los han enseñado y como les digo, no como adultos a veces decimos, es que a lo mejor lo estoy haciendo mal. No, sino es con base a lo que hemos aprendido, nos han enseñado nuestros papás, nuestros abuelos, nuestras creencias, los valores que tenemos, las creencias religiosas, todo este tipo de cosas nos van formando. Y a lo mejor a nosotros no nos enseñaron qué era un duelo, no nos enseñaron cómo vivir nuestras emociones, no nos enseñaron muchas cosas. Y obviamente para nosotros adultos es difícil enseñar eso a los niños. Entonces, algunos de los mitos que existen referente a este proceso en los niños, niños y adolescentes es que no se dan cuenta de lo que sucede tras la pérdida, ¿no? A lo mejor el niño es un recién nacido o tiene corta edad y decimos, pues ni cuenta se va a dar. Pero está comprobado que cuando hay una ausencia significativa para el niño, ya sea un bebé o un poquito más grande, ellos se dan cuenta. Y no solamente porque sienten la ausencia de la persona, sino también el hecho de que sienten que el familiar que los cuida está triste. A pesar de que no llores enfrente de él o a pesar de que no digan nada enfrente de él, sienten esta ausencia. Y algo muy importante, ¿no? Ahorita que yo mencionaba lo de las redes sociales y ahorita con esto del COVID, todas las noticias, todo lo que están los niños sometidos o que se dan cuenta, pues yo he llegado a tener casos o situaciones en las que me dicen, es que antes de que mis papás me dijeran lo que estaba pasando, un amigo ya me había dicho lo que pasó, ¿no? Porque lo leyeron en las noticias o les llegó en alguna red social. Entonces, el hecho de no decirles, porque supuestamente no se dan cuenta, pues no es cierto, ¿no? Porque ellos se dan cuenta tanto en cómo nos estamos expresando, lo que estamos sintiendo y al sentir ellos la ausencia. Los niños y niñas no la, las niñas y los niños no elaboran un duelo, ¿no? Y esto también no lo elaboran igual que un adulto, es una gran diferencia porque ellos, como comentaba al inicio, no tienen estas herramientas que ya nosotros como adultos hemos desarrollado a lo largo de la vida, pero sí desarrollan un duelo y lo elaboran. También como adultos a veces creemos y tenemos esta necesidad de protegerlos para que no sientan dolor. Entonces, tratamos de no decirles, tratamos de disimular nuestro dolor, pero imagínense cuando pierdes a alguien tan amado o tan querido por la persona, claro que se refleja en la mirada, en la angustia, en la ausencia, en la tristeza. Y por más que tratemos de fingir, por más que tratemos de decir, es que no puedo llorar enfrente de mis hijos porque si lloro enfrente de ellos se van a sentir mal. No, al contrario, ¿no? A la hora de que nosotros logramos expresar enfrente de ellos lo que estamos sintiendo, les decimos, se vale sentir,
Se vale sentir estas emociones, se vale sentir esto porque no se perdió a cualquier persona, ¿no? Perdimos a un ser amado, perdimos a alguien que queríamos mucho. También otra de los mitos que llegan a ver es esta parte de se puede traumatizar un niño si va a un funeral, al ver a la persona en la caja o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta el preguntarle al niño si realmente es algo que quiera hacer. Sí, el decir, ¿quieres ir al funeral? Si quiere ir, es importante decirle qué es lo que quiere hacer, cómo quiere participar, porque aquí mismo nosotros le estamos dando pie a que pueda elaborar su proceso de duelo, porque ustedes saben, ¿no?, que el funeral es para las personas que están aquí. Más que para la persona que se fue, es para que las personas que nos quedamos aquí podamos vivir nuestro proceso de duelo, podamos despedirnos, podamos dar un adiós. Y ahorita en esta cuestión del COVID está siendo difícil, ¿no? Porque no podemos tener estos cierres, no podemos hacer los funerales que hacíamos antes. Entonces, a esto aunado a no quererle dar participación al niño, pues esto sí lo pudiese llegar a lastimar de alguna manera. Y como niños puede haber esta parte de decir, ahora sí quiero, y luego de repente, no, ya no quiero. Entonces sí, hay que ser muy claros con ellos, hay que apapachar, hay que darle la confianza de que nos pueda decir cómo se está sintiendo y qué quiere hacer en ese momento. Hasta aquí lo de los mitos, es importante considerarlos. Si tienen alguna duda respecto a esto, con toda confianza se las puedo ir resolviendo. Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes son conscientes de que ha sucedido algo a su alrededor y además buscan construir significados. ¿Sí? Aquí el punto es que a veces los niños empiezan a divagar, a construir significados, como a lo mejor se fue de viaje o ya no está esta persona a mi lado, es porque yo me porté mal o me abandonó o ya no me quiso y por eso se fue. Y empiezan a desarrollar estas conclusiones a falta de que nosotros les demos una razón de lo que sucedió o seamos honestos con ellos. La forma de elaborar el duelo va a depender de dos aspectos muy importantes. ¿Cómo su entorno familiar y social responden a esto? ¿Cómo la familia reaccionó ante la pérdida que hicieron? ¿Cómo lo vivieron? Todo este tipo de cosas, porque ¿de quién dependen los niños, no? De la familia y de su entorno social. Entonces, ellos hacen lo que nosotros hacemos, ¿no? De cierta manera, no sé si llegaron a ver alguna vez un anuncio donde está el papá sacando una leche del refri y se rasca una pompi, ¿no? Y ahí va el niño y hace lo mismo. Así son los niños, ¿no? Van imitando nuestras conductas hasta que llegan a un punto en el que ya empiezan a hacer las propias. Y aún así, no falta el cuando te dicen, ay, es que eres igualito a tu mamá o a tu papá. Ya cuando somos grandes, ¿no? Porque vamos imitando esto. Entonces, como reacciona en nuestro entorno ante una pérdida, es como vamos a ir reaccionando nosotros y vamos aprendiendo a reaccionar a las pérdidas, no solamente a esa pérdida que reaccionaron en ese momento, sino a la pérdida que vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Todas las pérdidas vamos a reaccionar dependiendo de cómo vayamos aprendiendo en un inicio. Y también esto es muy importante. Conforme a la familia, puede haber una pérdida de un abuelo, un papá, una mamá, y no necesariamente toda la familia va a reaccionar de la misma manera. A lo mejor está el familiar que llora mucho, a lo mejor está el que no llora nada, y no necesariamente quiere decir que uno amaba más que el otro, ¿no? Sino que cada uno reacciona de manera diferente ante este duelo que está viviendo, porque como comentábamos anteriormente, este es único y repetible, ¿no? Y también va a depender mucho en el momento evolutivo en el que se encuentren los niños. Es decir, en qué edad tiene, el desarrollo mental, el desarrollo emocional. Y en esta parte también es importante clarificar que hay distintos tipos de pérdidas, ¿no? Están las pérdidas circunstanciales y las pérdidas del desarrollo. Las circunstanciales son estas pérdidas por muerte, pérdidas por algún accidente, que llegan de repente a la vida.
que estamos caminando por esta vida y de repente se nos muere alguien, o de repente hubo un accidente, o de repente hubo algo que nos movió que no estaba determinado en lo que debía de pasar, ¿no? O lo que está pasando. Y están las pérdidas del desarrollo, que son estas de cuando se nos caen los dientes, tenemos en los niños la parte de cambiar, de dejar de amamantarse a usar la tetera o el comer la comida sólida, también la parte de ir al baño, dejar el pañal, la parte entre la preadolescencia y la adolescencia. Todo este tipo son pérdidas que vamos teniendo a lo largo de la vida. No sé si han llegado a ver un meme donde dice, no sé si acu se acuerdan cuando nos quedamos dormidos en el sillón y mágicamente despertábamos en la cama. Todo este tipo de cosas que se van dejando de lado, que a lo mejor no se sienten tanto como una pérdida, pero sí son pérdidas. Y hay niños que tienden a ser más sensibles y las van a sentir más, aunque sean de la misma familia, y hay otros niños que no las van a sentir tanto. ¿Sí? Entonces también debemos de entender que va a determinar también la personalidad que tengan los niños para ir desarrollando y viviendo su proceso de duelo. Es muy importante saber estos cinco puntos que son relevantes para entender la muerte, ¿no? La muerte es universal. ¿Qué quiere decir que es universal? Que todos los seres vivos mueren. Las personas, las mascotas, las plantas, todo lo que sea un ser vivo va a morir en algún momento, ¿sí? Las mascotas se nos mueren. Muchas veces, en muchos casos, el primer contacto que los niños tienen con la muerte es de una mascota, ¿no? Porque duran menos tiempo en nuestra vida. Y es una muerte muy dolorosa. Entonces, también el validar esto y que es universal. También es muy importante aclarar que la muerte es irreversible. ¿Qué quiere decir? Cuando morimos, no podemos volver a la vida. Recuerdo un pequeño que me decía que en un videojuego, creo que el Minecraft, no me acuerdo, no recuerdo bien el nombre del videojuego, pero hay un botón para revivir. Y él decía como en esta parte de, quisiera que mi papá lo picara para que volviera a la vida. Porque los niños no entienden que esto es, no es irreversible, ¿no? Creemos que, o cuando les decimos que están en el cielo divirtiéndose en videojuegos o jugando montañas rusas o todo esto, queremos que vuelvan, ¿no? Porque están en otro lugar donde me dices que está viviendo o que está haciendo tales cosas, ¿por qué no viene a hacerlas aquí conmigo? Entonces es importante decir que cuando no está, cuando tu cuerpo muere, ya no puedes volver a estar vivo nunca. También algo es que es importantísimo de aclarar es que todas las funciones vitales terminan. Es decir, cuando nosotros morimos ya no sentimos dolor, no sentimos hambre, no sentimos sueño, pero pasa en los funerales que hay niños y también adultos, ¿no? Que muere el abuelito o algún papá o etcétera y queremos ponerles una cobija o queremos ponerle calcetines o queremos ponerle algo para que no sientan frío. Se vale totalmente hacerlo, solamente hay que aclarar que ya no sienten dolor, ya no sienten frío, ya no sienten en hambre, pero sí es importante como el decir, bueno, o sea, si lo quieres hacer, si nos lo permiten en la funeraria, vamos a hacerlo. Toda muerte tiene un porqué. No se quedó dormido, no tuvo una enfermedad leve, ¿no? O sea, con los niños hay que ser muy claros. Tuvo una enfermedad muy, muy, muy grave o murió por tal cosa o etcétera, ¿no? Porque si no aclaramos esta parte, los niños empiezan a tener miedo de dormirse, empiezan a tener miedo de tener un resfriado común, empiezan a tener miedo. Bueno, ahorita el resfriado sí nos da miedo, ¿verdad? Por todo lo que conlleva los síntomas del COVID y todo lo que hemos perdido a lo largo de este año y medio. Entonces, sí es importante identificar y decirles el por qué la persona murió. Y ya sigue este quinto punto, que esto va a ser determinante dependiendo de las creencias que tenga cada persona, la continuidad no corpórea. Es decir, hay un más allá o la persona se fue o está o quiere estar en tal o
no como una mentira, sino como parte de las creencias. Sí, ya va a depender si está en el cielo o cuestiones así, que cada persona va a determinar con sus creencias y se los vamos a platicar a ellos y va a determinar ellos en la cuestión de cómo se les ha inculcado esta fe o estas creencias. Y es cuando empezamos a reconectar con la persona desde otro punto desde otro punto, ¿no? Es decir, ya no está mi abuelo, ya no están mis papás o ya no están mis hijos o etcétera, pero sigo conectando con ellos por el legado que me deja. Que me dejó sus risas, cómo cocinaba, todo este tipo de cosas van a quedar en nosotros. Es importante considerar cuando un niño está en duelo que perciben lo que pasa a su alrededor, ¿no? Todos los niños se dan cuenta de los cambios que se están viviendo. El duelo en los niños, como ya lo comentábamos, no es igual al de los adultos. También es importante y necesario que se les incluya en los procesos que se van a llevar a cabo. Si se va a llevar una cremación, si se va a llevar un entierro, sin todo este tipo de cosas. También cuando hay un duelo anticipado, que quiere decir cuando ya sabemos que a lo mejor la persona va a fallecer, cuando ya sabemos que hay una enfermedad terminal, también incluirlos en este proceso. El decirles qué está pasando, cómo está pasando, para que ellos también no sientan que de repente de la nada ya falleció y nada que ya llevaba un cáncer avanzado o una enfermedad avanzada. Necesitan recibir información sobre lo que está pasando y cómo pasó esta situación. Porque como les decía, ¿no? Ya están los niños desde muy chiquitos con contacto con las redes sociales, ¿no? Y en las redes sociales hay mucha información. A veces cuando mueren en un accidente o una muerte violenta, pueden haber videos, pueden haber ciertas cosas que realmente no queremos que vean, pero a veces no podemos impedirlo o no falta que llegue el amigo o el primo, etcétera, a comentarle lo que vieron. Necesitan despedirse y a la hora de despedirse, cuando están en el funeral o ya sea por videollamada o cuando hay una enfermedad terminal y están despidiéndose, necesitamos dejar que hagan este proceso. A veces se pueden resistir y decir no quiero y estar cambiando y ser fluctuantes en esta parte del proceso. Hay una película que se llama Un monstruo viene a verme. Y habla sobre esto, sobre un niño que tiene una mamá con cáncer y empieza a tener diferentes tipos de este proceso de duelo. Y él estaba muy renuente a ir a ver a su mamá, ¿no? No quería ver a su mamá cómo se estaba apagando, cómo su mamá se estaba quedando sin vida poco a poco. Entonces, para él era muy difícil este proceso. Entonces, no quería ir y luego de repente sí quería ir y luego estaba ahí, ya no quería entrar. El punto es acompañar mucho y acompañar con amor y paciencia. A veces sabemos que como adultos, sobre todo, digamos, está muriendo tu esposa o tu esposo o tus papás y tienes que estar lidiando con tu dolor y todavía estar acompañando con paciencia y amor. Entiendo que es difícil y que puede llegar a ser muy complicado, pero si para nosotros es complicado como adultos que tenemos herramientas, imagínense para este pequeño que no entiende realmente qué está pasando o cómo está pasando. Entonces, tratar de ser lo más paciente y si sabemos que nosotros, como papás o como tutores responsables, no podemos acompañar, empezar a pedir ayuda, empezar a decir, oye, no puedo, ayúdame porque esto me está sobrepasando y voy a lastimar. Entonces, cuando sentimos eso, luego lo pedir ayuda. Para que participen en los ritos funerarios y que tienen derecho a estar tristes. Aunque resulte doloroso, aunque resulte muy triste para nosotros como adultos ver a un niño llorar, se vale que esté triste. No tenemos que decirle, ya, todo va a pasar, ¿no? Sino nada más estar ahí acompañando, apapachando, abrazando y diciendo que está bien que esté triste. A veces se nos salen los comentarios de decir, no llores, vamos a ser fuertes juntos, no llores, es que si lloras, yo voy a llorar.
Entonces, imagínense la carga que le estamos dejando a este pequeño al decirle, si tú lloras, yo lloro. Entonces le estamos diciendo, si tú te pones mal, me vas a poner mal a mí. Imagínense la connotación que tiene este mensaje para ellos. Entonces, tanto tú como adulto tienes derecho a estar triste, tanto tú como adulto tienes derecho a expresar, ellos también. Y ninguno de los dos tiene que tener un costo de lastimar al otro. Hay diferentes, cómo lo viven los niños en las diferentes etapas del desarrollo. Llegan a considerar, ¿no? De los 0 a los 2 años ni cuenta se ha de dar, ¿no? Que le falta a alguien. Sí se dan cuenta, porque como hemos visto en estudios y todo, desde que están en el vientre los niños empiezan a escuchar, empiezan a saber quiénes son sus papás, empiezan a sentir todo este proceso. Entonces, no tienen una comprensión racional de lo que está pasando, no tienen una comprensión racional de lo que es la muerte, pero notan la ausencia de la persona. Notan la tristeza del cuidador, notan que estas personas han estado cambiando. Aquí algo muy importante con los niños, los bebés de 0 a 2 años, es en lo más de lo posible mantener sus rutinas. Es decir, los horarios de comida, los horarios de sueño, tratar de que todo sea como más, lo más rutinario posible en nuestras posibles, en lo que el adulto que se quedó a cargo o los adultos que puedan apoyar, pues ir acompañando en este proceso y que el niño siga teniendo sus rutinas lo mejor que se pueda. Y lo está de los 2 a los 5 años, ¿no? Aquí ya existe una mayor comprensión de la muerte, pero perciben la muerte como temporal o reversible, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Creen que la muerte es por un ratito o como si se fuera de viaje. Pero aquí entra mucho la parte del abandono. Pueden sentir que están siendo abandonados o pueden sentir que a lo mejor dijeron algo o hicieron algo y fue como un castigo o un deseo, ¿no? Entonces, como una autoprofecía que ellos hicieron porque están en la etapa, en esta parte del egocentrismo. Entonces, cuando ellos sienten que todo a su alrededor es por ellos, cuando alguien se va, sienten que es por ellos. Entonces aquí es muy importante decirles qué necesitan saber, contestar sus preguntas, porque la parte de los 2 años, ¿no? Que empiezan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y puede ser que cuando fallece a lo mejor un familiar que no vive con ellos y van a la casa, puede ser que vuelvan a preguntar por él y hay que volverles a tocar el tema de ya no está con nosotros, falleció, acuérdate que se murió de COVID, ¿no? Ahorita que muchas personas están muriendo de COVID, ¿no? O sea, irles platicando y escuchando de lo que ellos necesitan, cuáles son sus necesidades. Y luego está de los 6 a los 10 años, ¿no? En esta parte está entre perdiendo la niñez y entrando a la preadolescencia. Comprende que la muerte ya es irreversible, que la muerte ya no está sucediendo, ya no tiene un regreso, pero ya empiezan, pero no piensan en su muerte, ¿no? O sea, es como, bueno, se murió mi abuelito y yo estoy muy joven, yo no me voy a morir. Son más conscientes de las dificultades que esto presenta, es decir, empiezan a pensar en que si alguien murió, puede morir otra persona. Y si murió un papá, pues pueden empezar a mostrarse más chipres con el otro padre o madre, empiezan o con los abuelos, ¿no? Si se murió un abuelo, empiezan a acoplarse más con el otro abuelo porque sienten este miedo de que también se vaya, de que también muera. Entonces empiezan a mostrarse también muy, muy apegados a las otras personas. Es muy importante comunicarles con toda la verdad lo que sucedió. Porque aquí empiezan a decir lo difícil, ¿no? ¿Qué es esto? Lo consecuente que es la muerte. Entonces, es ser lo más abiertos, lo más sinceros posibles, pero sin detalles. Es decir, si fue una muerte violenta, hay que tener precaución con lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Y luego, ya pasando de los 6 a los 10 años, está la adolescencia.
Los adolescentes ya tienen más comprensión de la muerte, ya es comparable con lo de los adultos, ya empiezan a entender su propia mortalidad, están en estados emocionalmente y constantemente agitados y cambiados, ¿no? Por naturaleza, el adolescente también trae todas estas emociones, trae toda esta parte de entender quién es en este mundo. Entonces, cuando sucede una muerte o cuando pasa una muerte, pues entra esta parte de confusión, pueden caer en depresión, entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo se están sintiendo. Y aquí es muy importante decirles qué necesitan, qué quieren y si quieren o desean acompañar en el proceso de los ritos funerarios y pedirles también su opinión. Cambios que pueden presentar los niños. Y a niñas y adolescentes, pues puede haber cambios en la alimentación, que no quieran comer o que coman menos o que coman más, problemas de sueño, se les puede ir el sueño, pueden haber terrores nocturnos, puede haber insomnio, pueden haber evacuaciones, es decir, empiezan a hacerse pipí o la ecopresis. También puede haber regresiones, es decir, ya había dejado el pañal. Y otra vez vuelve a usar el pañal. Las emociones, a veces cuando los niños como apenas están en esta parte de comprender sus emociones, a veces están tristes y se muestran irritables o enojados. Por eso aquí es muy importante decirles qué es lo que te está enojando y escuchar, ¿no? Porque muchas veces lo que les enoja no es que estén enojados, sino es que están tristes, pero no saben cómo expresar esta tristeza. También puede haber un decaimiento en el aprendizaje, es decir, se concentran menos. De por sí, otra vez vuelvo a tocar como el tema del COVID. En este sentido, los niños, el hecho de estar tomando clases en línea está siendo difícil para algunos niños, no digo que para todos, por el hecho de que no aprenden igual, están encerrados. Tanto los niño como adulto mayor, ¿no? El hecho de que no les sea permitido entrar a muchos lugares, pues están solo en casa. Entonces también esto contribuye un poco a que el aprendizaje pues disminuya o las calificaciones no sean igual como eran antes. Para los adolescentes y preadolescentes también empiezan a existir escenarios de riesgo. Pueden empezar a intentar el consumo de alcohol, el cigarro o autolesiones o llegar también ya al punto de la ideación suicida, ¿no? Empezar cuando hay una depresión muy grande y no se ha trabajado con esto, puede llegar a eso. Todo esto puede ser normal los primeros días o los primeros instantes del proceso de duelo, pero hay que tener mucho en cuenta que esto tiene que ir disminuyendo conforme vaya pasando el tiempo. Si ustedes dicen, ya han pasado varias semanas y sigue comiendo en exceso o sigue sin dormir o las emociones son muy explosivas, están habiendo estos cambios o estos escenarios donde ya me di cuenta que se está lastimando o está haciendo esto, pues hay que empezar a pedir ayuda. Hay ciertas manifestaciones que también se pueden presentar, como una conmoción, ¿no? Como estar en shock, confusión de qué fue lo que pasó, en qué momento. Esto está pasando y lo escuchan en varias personas, ¿no? La cuestión del COVID, otra vez vuelvo a retomar esto porque pues, es un tema mundial que nos está afectando y los niños en un momento estaba su abuelo, su papá, su mamá, etcétera, y de repente ya no están. Llega este bicho malvado, ¿no? Y se lo lleva en un instante. En un instante termina con la vida de las personas y para ellos es muy confuso. Si para nosotros adultos está siendo tan confuso, imagínense para los niños. Empiezan a sentir ira porque se sienten abandonados por esta persona. Sienten que no lucharon lo suficiente o sienten que no los amaban lo suficiente y que se fueron. También pueden empezar a sentir miedo de que quién sigue, ¿no? O el quedarse solo, o si se muere uno de los padres y luego se llega a morir el otro, ¿con quién me voy a quedar?
También pueden sentir culpabilidad, el decir, como en esta parte de yo fui el culpable, yo hice algo mal, qué hice mal para que esta persona ya no esté, o qué hice mal para que se muriera, y una tristeza muy profunda. Insisto, pueden ser emociones normales, solamente hay que tratar de, pues, acompañar con amor, y si vemos que esto le está afectando a un grado latente y que vaya aumentando en vez de ir disminuyendo, hay que trabajar con profesionales para ir como guiando esto de la mejor manera. Porque no siempre sabemos cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. Insisto, si nosotros como adultos todavía carecemos mucho de saber cómo manejar nuestras emociones, imagínense los niños que apenas están identificando cómo se sienten o qué sienten en ese momento. ¿Cómo comunicar la pérdida? Es decir, cuando hay una pérdida de algún familiar o una mascota o etcétera, pues el quién es muy importante de preferencia que sea madre o padre o un familiar muy cercano o una persona emocionalmente cercana al niño. Es decir, alguien que le tenga confianza. A veces han llegado a venir aquí y decirnos, es que quiero que le diga que esta persona tiene cáncer, o quiero que le diga que esta persona va a morir, o que esta persona murió. Pero a nosotros no nos corresponde eso, porque imagínense que un extraño llegue y les diga, oye, tal persona murió. Pues es difícil, ¿no? Entonces, que de preferencia que sea, sí pueden ser acompañados por nosotros, o orientados por nosotros para hacerlo de la mejor manera, pero sí tiene que ser como la persona o el adulto responsable de darle esta noticia. ¿Cuándo? Pues inmediatamente o lo antes posible de la pérdida. En cuanto pase esta situación, nosotros vamos y obviamente a veces cuando hay una muerte es muy doloroso para nosotros, se vale que digamos, bueno, voy a tranquilizarme, voy a llorar, voy a expresar, voy a enojarme, voy a frustrarme, voy a sacar todo lo que traigo de esta emoción tan intensa de haber recibido esta noticia y lo ya voy y le comento a mis hijos, a mis nietos, etcétera. ¿En dónde? Pues en un lugar tranquilo, silencioso y seguro. ¿Qué quiere decir seguro? Pues un lugar que él conozca, donde se sienta cómodo. Y de preferencia, pues tranquilo y silencioso. Hay unas pautas, el cómo comunicarlo de manera apropiada, ¿no? Un contacto apropiado, qué tanto a la cercanía el niño está acostumbrado, ¿no? Porque tampoco vamos a llegar a abrazar a un niño que no le gusta que lo abrace. O un adolescente, ¿no? Que no le gusta el contacto ya tanto como a los niños. Entonces, también tener un contacto apropiado dependiendo de lo que él nos permita. Evitar eufemismos o metáforas. Esto quiere decir que se fue de viaje o está en un sitio mejor o se fue a otro mundo. Porque este tipo de metáforas, como comentamos anteriormente, dan pie a que el niño haga sus propias conclusiones. Entonces, si está en un lugar mejor, yo no era un lugar mejor para él, yo estaba siendo malo para él, por eso está en un lugar mejor. Entonces, por eso es muy importante ser concretos y claros con lo que está pasando. Con un tono de voz cálido, con un tono de voz amoroso, comprensivo, compartiendo e interesándome por sus emociones. Yo, ante esta pérdida, adulto que perdió a su mamá, a su esposo, a su hijo, me siento muy triste. Quiero saber tú cómo te sientes. ¿Cómo te sientes en este momento? Te puedes sentir triste, te puedes sentir enojado, te puedes sentir con miedo. Todas estas emociones son válidas. Preguntando sus dudas, ¿qué quieres saber? ¿Cómo murió? Pues así murió, de la manera más simple y más clara, dependiendo, claro, de su edad. Y recordando a este ser querido, ¿recuerdas? Recordando desde el amor, desde lo bonito, también obviamente no, sola, no vamos a poner un altar a la persona que falleció, ¿no? O sea, si,
Si la persona que falleció pues, no tenía cosas buenas, se vale que no lo recuerden lo bonito, ¿no? Porque si una persona que falleció no tenía cosas bonitas, se vale que no tuviera cosas bonitas. Pero a veces recordamos a la persona y llegamos a decirle a nuestros hijos, falleció tu abuela, pero acuérdate que tu abuela decía que no debíamos de llorar y que debíamos de ser fuertes. Pues aquí ya estamos rompiendo todo lo anterior que hicimos, ¿no? Se vale recordar desde, ¿te acuerdas cuando tu abuelita nos hacía un café? ¿Te acuerdas cuando tu abuelita nos contaba tal historia? Pero no imponiendo la parte de desvalidar las emociones que se pueden sentir en este proceso. Me gustaría dar ciertas recomendaciones que podemos llevar a cabo en este proceso de duelo, ya entendiendo el cómo comunicar y cómo ayudar. También ayudar a identificar las emociones que puedan llegar a tener ellos, ¿no? Pero para eso también tenemos como papás o como cuidadores, identificar qué emociones yo tengo. Porque si yo no identifico qué emociones tengo, ¿cómo voy a ayudarle a mi hijo, a mi hija o a mi niño al que estoy de responsable, decirle, oye, identifica tus emociones, pero yo no sé cuáles emociones tengo o cuáles emociones hay. ¿Sí? Entonces, algunas recomendaciones que yo les puedo hacer es el autocuidado, ¿sí? Está la metáfora del avión, ¿no? Cuando nosotros nos subimos a un avión, ¿qué nos dicen? Primero ponte tú el oxígeno y luego se lo pones a la otra persona, porque esto es muy importante. Si nosotros no estamos bien, si nosotros no nos estamos cuidando, si nosotros no identificamos nuestras emociones y no sabemos cómo nos sentimos, ¿cómo podemos cuidar a la otra persona? ¿Cómo podemos educar y ayudar a la otra persona si no sabemos cómo estamos nosotros? Entonces, el autocuidado, porque tú también estás pasando por este proceso de duelo. Tú no tienes por qué afrontar esto solo, tú no tienes por qué atravesar por esto solo y sobre todo no tienes por qué ser fuerte. Esta palabra de la connotación que dice... Es que tengo que ser fuerte para mis hijos o tengo que ser fuerte para esta situación. ¿Qué es el ser fuerte? El ser fuerte a lo mejor también puede significar el reconocer mis emociones, validarme amorosamente lo que estoy sintiendo, abrazar lo que estoy sintiendo, llorar y sentirme triste porque esto que pasó me dolió y me dolió perder a mi ser querido, me dolió el sentir esto y le puedo decir a mi hijo, hija o a mi adolescente, que esto es difícil y que esta tristeza y este enojo y este proceso lo vamos a llevar juntos. Hay un proverbio sueco que estaba leyendo que dice, la alegría compartida es doble y la pena compartida es la mitad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros enseñamos esto, porque la alegría sí nos es fácil compartirla, pero la pena a veces nos es complicada. También hablar amorosamente y con honestidad. ¿Qué quiere decir hablar amorosamente? Pues entendiendo cuáles son sus necesidades, hablar en un tono claro, ser honesto con ellos, ser honesto desde si hay preguntas que no sabemos contestar, se vale decir, ¿sabes qué? No sé cómo contestarte esto, porque realmente yo no sé qué es lo que pasa después. No sé cómo se sintió. Se vale dar todo esto, pero también darle paz en el camino y ser amorosos con ellos. Hay que tener una escucha activa. ¿Qué quiere decir una escucha activa? Que te estoy escuchando con todos mis sentidos. Hay una imagen que se me hace muy bonita que decía, papá, 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 le decía el niño al papá y le dice él, te estoy escuchando y le dice el niño, pero es que necesito que me escuches con los ojos. A veces creemos que el estar escuchando con los oídos es suficiente, pero no. A veces necesitamos esta escucha activa donde estemos completamente todos nuestros sentidos a la orden y a la disposición de lo que está sintiendo y de lo que necesita en este momento. Comprender y respetar su proceso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo quiere expresar? Si no quiere expresar nada ahorita. Se vale, pero dejarle la puerta abierta a que ahí estoy si lo necesita. Es decir,
No imponerlo a que llore, no imponerlo a que hable. Oye, vente, vamos a sentarnos a hablar sobre lo que pasó. No, tampoco, ¿no? Es parte de que si quiere hablar, se le permite hablar, si no quiere hablar, se vale. Pero dejándole la puerta abierta de que ahí estamos por si lo necesita o por si quiere hablar en algún momento. Promover la participación, esto es muy importante. Llevarlos en lo posible, ¿no? Porque ahorita por las limitaciones, pero que participen lo más que se pueda en los ritos funerarios, en tomar la decisión a lo mejor, qué ropa te gustaría que tu abuelito o abuelita llevara en su ataúd, qué te gustaría ponerle, qué te gustaría quedarte de ellos, y a lo mejor están estas reliquias familiares, ¿no? O sea, como quieres que ya se muevan las cosas, no quieres que no se muevan, también, o sea, promover que ellos estén ahí, que participen, que nos comenten qué necesitan, qué quieren en estos procesos. Y reflexionar sobre tus redes de apoyo. ¿Quiénes son estas personas que nos pueden acompañar? ¿Quiénes son estas personas que nos pueden ayudar? Y no necesariamente tienen que ser muchísimas personas, ¿no? A lo mejor solamente tenemos a un amigo o a un familiar o a una persona, pero esa persona está ahí. Y identificar que está ahí para ayudarnos, que está ahí para apoyarnos. Y aprender a pedir ayuda. Y si tú eres una persona que ve a alguien que está viviendo un proceso de duelo, pues aprender a dar ayuda. Estas son ciertas recomendaciones que yo les puedo otorgar en el proceso de duelo. Si tienen alguna duda con toda confianza, pues ya por mi parte es todo. Me gustaría, si pudiesen, si tienen dudas, comentárnoslas ahí por el chat o levantar la manita y les estarán abriendo el micrófono. Aquí hay una pregunta, dice buenas tardes, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, ah, lo puso Alejandra, sí, sobre lo de las preguntas que les decía. Voy a abrirlo así para, si tienen algunas preguntas, puedan levantar la mano y observarlos a todos. Dice Alejandra Granados, mi hijo hace dibujos de sangre y tumbas, pero su abuelo no murió así. Ok. ¿Le has preguntado, Alejandra, por qué lo hace? ¿O si vio algún dibujo o algo? Porque a veces ciertos videojuegos hay representación de esto y lo hacen por la duda de la muerte. Muchos niños empiezan a dibujar o a pintar o a hacer cosas de la muerte porque tienen duda de saber qué pasa. Brenda está levantando la mano, no sé si puedan abrirle el micrófono. Bueno. Sí, Brenda, te escuchamos. Hola, hola, buenas tardes. Para preguntarte, mira, haz de cuenta que hay un niño de 7 años y acaba de fallecer su abuelo, no fue precisamente por el COVID, ¿verdad? Pero falleció su abuelo, entonces su mamá lo está manejando de tal manera de que su abuelo va a regresar, que no se preocupe. Sin embargo, pues yo le comentaba a mamá, ¿verdad? De que pues realmente no va a ser así, o sea, que ella le hable de manera clara al niño. Ahorita el niño pues está muy confundido, ¿verdad? Él me dice, Claro. no, es que yo no me quiero ir al cielo, yo no quiero que nadie se muera, o sea, él está muy, muy confundido por la situación de cómo lo manejó mamá, ¿verdad? Que creo que fue pues una situación muy errónea, pero como decías ahorita, ¿verdad? Como sobreprotección de mamá, o sea, Claro. mamá como que de tal manera de que no quería herirlo o que se sintiera mal, pues mamá se lo manejó de esa manera. Pero por lo que estoy viendo, ¿verdad? Tu plática, pues comentabas de que hay que ser honestos con ello, a lo mejor a su nivel, pero Sí. pues hay que decirles de alguna manera la verdad, ¿verdad? O sea. Sí, claro. Nada más que aquí hay que respetar el proceso de mamá, ¿no? Mamá a lo mejor lo hizo porque es como a ella le enseñaron a vivir el proceso de duelo, no es lo más adecuado, Ajá. pero
si hay como cierto límite, a menos que tú digas, yo soy un familiar también y mamá no está haciendo las cosas bien, y hablar con otro familiar y que se pongan de acuerdo para ver cómo convencer a mamá. Pero mamá es la responsable de esto y en algún punto ella tendrá que, le puedes mandar esta plática, si se llega a compartir, se la puedes enviar, ajá, a lo mejor le sirve de algo, pero sí hay que ser muy honestos referente a su edad y a lo que necesitan. Lo que tú puedes hacer es decirle que la muerte es algo natural, que está la parte del legado, o sea, su abuelo que le dejó, o sea, todo este tipo de cositas, sin imponernos ante la decisión de mamá. Ah, ok. Hay que tener autorización de mamá, mejor, ¿verdad? Sí, porque si mamá lo manejó así, no podemos hacer un cambio, porque pues sería meternos con la decisión, las creencias y los valores de ella, ¿no? Okay. Es lo que comentamos al principio sobre el cómo los familiares y la área social lo están manejando. Ah, ok. Otra cosa nada más. Sí. ¿Es válido también enseñarle fotos del abuelo? O sea, de que él vaya, pues, de alguna manera recordando, ¿verdad?, aquellos momentos que pasó con el abuelo, pero con una fotografía, ¿o no? Sí, es totalmente válido, ¿no? O sea, que ellos no olviden, porque uno de los principales miedos que tienen los niños es olvidar a esas personas que ya no están, sobre todo cuando son muy chiquitos. De hecho, nosotros llegamos a encargar a los niños ciertas como tareas o actividades que ellos realizan como una caja de recuerdos. Y en esa caja de recuerdos ellos ponen fotos, ponen cositas de la persona que falleció, cositas que le recuerden, ¿no? Como aromas, ropa, todo ese tipo de cosas, para que ellos tengan ese lugar donde pueden contactar con esta persona. Ah, ok. Muchas gracias. No, por nada, Brenda. Alejandra nos comenta que parece que sí en YouTube y lo de Minecraft, y hace esa referencia, es cómo quitarles esas ideas. En la cuestión de los videojuegos, pues es que hay videojuegos como con mucha cuestión algo agresiva, hacen mucha alusión a la muerte, mucho de violencia con las armas, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tanto le está afectando esta idea? Hay que tener claro que hay cosas que los niños pueden hacer que no les afecta nada, que solo son dibujos. Pero si tú dices, no, pues ya anda hablando de matar gente o lastimar a los demás o así, lo que puedes hacer es preguntarle, ¿no? ¿Qué referencia te hace estas tumbas? ¿Por qué dibujas esto? ¿Cómo acompañarlo? Y también entender, puedes jugar sus videojuegos o puedes leer sus videos. Adéntrate un poco en lo que él está viviendo, cómo lo está viviendo, para identificar lo que él necesita saber. Guillermo dice, hola, ¿puedo comunicarme con usted en llamada? Sí, claro, nosotros trabajamos en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 7, entonces en ese horario no se pueden comunicar con nosotros. En caso de que quieran una consulta, pues ya lo podemos estar viendo. Brenda dice, ¿qué actividades se podrían realizar como el ejemplo de la caja de recuerdos? Hay varias actividades, nomás que también hay que tener, no son para todos, no todo mundo las puede realizar, porque a veces no sabemos darle la explicación que se requiera, pero pues hay diferentes como películas, como la de Mi Primer Beso, como El Libro de la Vida, como la de Grandes Héroes, la Intensamente, la de Frankenweenie, todas estas películas, la de Coco, que nos contactan con la parte del dolor, de la muerte, del perder algo. Entonces, estas películas nos pueden ayudar. La Intensamente nos ayuda mucho con las emociones, como para que las identifiquen. Que hagan como dibujos sobre las emociones, escalas de las emociones,
hay ciertos cuentos que también podemos encontrar en internet sobre historias de cuando se pierde a alguien. ¿Cómo manejar, dice Yasmín, cómo manejar o sobrellevar las conductas negativas de los niños? ¿Qué conducta, aquí es una pregunta como muy amplia, ¿no? ¿Cuáles son las conductas negativas? ¿Cuáles son las, cuál es la edad de los niños? Porque a veces vemos como conductas negativas cosas que a lo mejor, o rabietas o cuestiones así, pues ya dependiendo del límite, ¿no? Cuando hay rabietas hay que pues acompañar y decir, ¿qué necesitas? Y hablar con paciencia. Si hace un berrinche, pues dependiendo, hay que contener a los niños con que no, cuidando que no se lastimen en alguna parte, ¿no? Como hay niños que se golpean. Estaba leyendo recientemente como en esta parte donde los niños se golpean a sí mismos, explicarles que no se deben de golpear, no son las formas de pedir las cosas, pero a su edad. Es decir, nos hincamos, le preguntamos, ¿qué es lo que quieres, qué necesitas y por qué estás reaccionando de esa manera? Porque a veces ellos aprenden a que si hacían una rabieta se les daba algo. Entonces, ¿qué hacen? Hacen la rabieta para obtener ese algo. ¿Sí? Si pudiera repetir lo de las películas que recomendó, por favor. Sí, claro. Déjame si quieres, las escribo aquí en el chat. Es Intensamente. Alejandra, ¿te puedes comunicar a los números? Ahorita se los vuelvo a proyectar y ahí puedes sacar una cita de lunes a viernes para lo que necesites, ¿sí? Ah, ¿otra duda? Sí, Guillermo, ya te abrieron el micrófono, puedes comentar. Está apagado el micrófono de Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De hecho, ahorita estaba escribiendo, es que de pronto se me apagaba y se me activaba el micrófono. Y pues, sí, esto... hace una semana falleció mi papá un sábado a las 7:26 p.m. de COVID-19. Y pues la verdad es que su pérdida ha sido bastante jodida para nosotros. Claro. Y pues a veces a mí me gana la tristeza bastante porque pues él era todo el apoyo de la casa y llega un momento donde, hijo, sí, me gana la verdad la tristeza y siento que al platicarlo con alguien, siento que me quitó un peso encima de mí, ay, con este sufrimiento, que no sé cuándo se va a detener esto. Yo sé que todos vamos algún día a irnos y... Ay, Dios, totalmente... Claro. Es complicado, ¿no? El hecho de perder a las personas y sobre todo el poco tiempo que tienes de haberlo perdido. Se vale tener estos momentos de tristeza. A veces es muy importante entender que, no, imagínense, si no estuviéramos mal ahorita, ¿no? ¿Cuándo se nos permitiría estar mal? Si ahorita estamos perdiendo a una persona que amábamos mucho. Entonces se vale sentirnos tristes, se vale expresar lo que sentimos. Y aquí están las puertas abiertas por si requieres un día consulta. Ofrecemos consulta tanto de forma presencial como por Zoom y con toda confianza puedes sacarnos una cita
y nos estamos viendo para llevar, si crees que necesitas como acompañía en este proceso. Muchas gracias. No, a ti por compartirnos. Y algo que decía una compañera aquí, hay personas que llegan en este proceso de duelo y las ves salir con esto terminado, ¿no? Esto se termina en algún momento. Sí, es algo que no nos esperamos porque mi familia, cuando nos salió esto... Ay, se te fue el sonido. Dice Yasmín, nos comparte aquí la recordar, ¿no? Esta parte de la frase, la alegría compartida es doble, la pena compartida es la mitad. Y sí es cierto, ¿no? O sea, el hecho de, y ahorita pasa, ¿no? Con la cuestión del COVID, el no contactar con las personas, no poder darle la mano a alguien, no poder abrazarnos, no poder sentir a los demás, a veces es difícil, a veces es duro. Entonces, el hecho de no estar contactando tanto, no poder compartir esto, nos duele, ¿no? Y es complicado. Por eso tenemos estas redes, tenemos estos espacios que en este año y medio hemos entendido para qué Zoom, para qué existió el internet y las computadoras, ¿no? Para poder comunicarnos con esas personas que no están cerca de nosotros o que no podemos ir a ver o que no podemos abrazar. Para, aunque sea, no se siente igual, pero abrazar a distancia, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda? Les voy a proyectar. Sí, nos dice Guillermo que cuando salió esto del COVID-19 evitamos muchas salidas y la verdad no nos esperábamos que viniera a nuestras vidas, pero lo que se nos hizo muy triste, se me hizo muy triste, mi hermana y yo no pudimos decirle un último adiós. Sí, algo que está pasando con esta parte de la despedida del COVID es que los vemos que se van y ya no podemos ni siquiera entrar a visitarlos al hospital, ya no podemos decirles un adiós, ¿no? Y es muy, muy, muy complejo esta nueva parte del proceso de duelo que estamos viviendo porque no hay una despedida. Entonces, a veces si decimos, bueno, llego a necesitar algún profesional que me acompañe en este proceso con toda confianza, estamos a la orden para ayudarles. También está la parte en la que podemos hacer ciertos rituales en casa, como el hacer un altar, el hacer un altar, despedirnos, hacer una carta, una nota. Hacer como este tipo de cosas que nos ayuden a despedir y recordar mucho el legado que nos dejó esta persona. Dice Mayra, yo perdí a mi mamá de cáncer en diciembre y también perdí a mi papá de COVID en febrero. Es muy doloroso y a la vez me da coraje. ¿Es normal? Los extraño mucho y no puedo superarlo. Sí, la tristeza, cada emoción tiene una función en nosotros, ¿no? La función de la tristeza es sacar lo que traemos adentro, este dolor tan grande, contactar con este dolor, sentirlo, expresarlo, y a su vez que las personas cuando nos ven sufriendo, llorando, se acerquen a nosotros y nos compartan y nos apapachen. El enojo, en esta parte del coraje, es cuando decimos que es esta parte injusta, la parte injusta del dolor. Cuando decimos, ¿por qué tenían que morir de esta manera? ¿O por qué los dos en tan poco tiempo? Y es cuando nos da el enojo, cuando nos da este coraje, decimos, ¿por qué es injusto esto? Y es cuando el enojo es totalmente adecuado, nada más que no nos lastime a nosotros, ni lastimamos a nadie más. Porque la emoción es válida, solamente que no causemos la conducta que provoca esa emoción. Esto quiere decir cuando nuestra reacción lastima a otro o nos lastima a nosotros mismos. ¿Sí? Puso Alejandra Castillo, les comparto nuestras otras sesiones de tanatología que podrían ayudarles en sus pérdidas. Brenda, Alejandra, en estos... Sí,
Creo que sí son pláticas que se han realizado. Sí, Brenda, lo comprendió en nuestras pláticas desde el inicio de la pandemia. También Yasmín dice, yo perdí a mi mamá el 11 de abril de este año, tenía cáncer y siento una tranquilidad inmensa porque ya no sufre y sobre todo porque luchamos juntas hasta el final. Claro, se dan cuenta cómo una situación similar puede dar dos reacciones diferentes y no necesariamente quiere decir que una esté bien o que la otra está mal. No, porque aquí no hay bien y mal, ¿no? Sino cada función es dependiendo la adaptativa o desadaptativa que está en nosotros. Recuerden que toda esta emoción o estos cambios son normales mientras vayan disminuyendo con el paso del tiempo o no estén latentes. Y sí es cierto, ¿no? Esta parte que dice Jasmine, que es cuando vemos que este punto clave de la muerte, ¿no? Que es que ya no sentimos dolor. Hay una parte del Principito, del libro del Principito, que se me hace muy bonita, que también es un libro que se los puedo recomendar para que lo lean tanto ustedes como se los puedan leer a sus niños, donde dice al Principito lo muerde una serpiente y obviamente empieza a morir y le dice el piloto, pero no quiero que te vayas, no quiero que mueras. Le dice él, no, es que yo no voy a morir, lo único que se queda aquí es mi cuerpo sin vida que ya no funciona, este cuerpo que ya se volvió inútil, que ya no sirve, que ya estaba dañado, que ya estaba lastimado, pero mi alma, mi espíritu, que es en esta parte del legado que nos dejan las personas, que se quedan en nosotros. Dice Alejandra, hablamos de varios temas, desde la pérdida del COVID-19 hasta la pérdida de la madre, esperamos que les sirva. En las pláticas que les pasó a Alejandra vienen otros temas de los que hemos llegado a hablar. Y también en nuestra página de Facebook, en Centro Tanatológico de Chihuahua, también hemos subido varios podcasts sobre estos temas de duelo, también tenemos varias conferencias, por si quieren también verlas ahí en la página, déjenme. Reviso si les puedo mandar el link también de nuestra página. Si se puede. Ahí ya no lo mandó Alejandra. Sí, entonces ahí se pueden meter a, no, a nuestro Facebook también y ahí pueden encontrar distintas conferencias. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que lo que les va a acompañar? Dice Brenda, yo perdí a mi hermano de secuestro. Ay, perdón, se me movió. Secuestro duró un mes desaparecido y al encontrarlo duró un mes en el CEMEFO solo para poder incinerarlo y la verdad han sido cosas muy dolorosas y su hija de 6 años no sabe que ya murió, no sabemos cómo decírselo, tendríamos que acudir a terapia. En esta parte, Brenda, es una muerte complicada, ¿no? Porque hubo un proceso de pérdida ambigua. ¿Qué quiere decir la pérdida ambigua? En esta parte donde sabemos que físicamente no está, pero no sabemos si está vivo, si está muerto, qué le pasó, todo esto, ¿no? Está toda esta ambigüedad en nosotros. Entonces, obviamente, imagino que ustedes fue un proceso difícil en el que se vio si estaba muerto, si no estaba muerto. Lo que pueden hacer es, primero que nada, pues decirle, informarle a ella lo que sucedió de la manera a su edad, o sea, entendiendo que ella ya comprende lo que es la muerte, que ya comprende que es irreversible, se le puede comentar hasta donde ustedes quieran, si quieren decir solamente murió, lo mataron, ¿por qué lo mataron? Pues ya ustedes tendrán una explicación para ello. O sea, hacerlo más claro, pero con los detalles
pues menos posible, ¿no? O sea, como a lo mejor todo lo que ustedes tuvieron que vivir, dónde lo encontraron, todo eso no es necesario, porque ella sabe que algo pasó. Entonces, qué mejor que ya decírselo y decírselo de la mejor manera. Y ya dependiendo de cómo reaccione, pues ya si reacciona, pues si ustedes dicen, no, pues ha tenido como estos altibajos, no lo ha sabido llevar de la mejor manera o de la manera más adaptativa, ha tenido estos cambios de emociones muy abruptos, no está durmiendo, no está comiendo, pues sí se le recomendaría que acudiera a terapia. En caso de que ustedes digan, no, pues lo tomó de la mejor manera o ya se lo presentía o ya lo sabía, pues no es necesario completamente que venga a terapia o que vaya a terapia. ¿Sí queda claro, Brenda? ¿O te dejé con más dudas? De todos modos, déjenme, bueno, ya tienen la página y los números es el 415-1111 o el 614-280-0605. Eso lo estoy poniendo en el chat. Por si tienen alguna duda, pues con toda confianza nos pueden llamar en los horarios que les comentaba y los estamos atendiendo. Y pues con Grupo Mausoleos también nos pueden contactar si tienen alguna duda, pues ellos nos pasan su recado. ¿Algo más en lo que les pueda ayudar, compartir? Ah, perdón. 614. Sí, ya es todo. Pues muchas gracias. Espero les haya servido. Espero haya sido amena esta hora que estuvimos aquí juntos. Muchas gracias a las personas que compartieron. Y espero de todo corazón que este proceso sea lo menos difícil posible. Tengan paciencia porque el duelo es un proceso que requiere mucha paciencia. No es fácil y es doloroso. Y es importante contactar con este dolor. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a distancia. Y cualquier cosa, estamos a la orden. Gracias a todos por acompañarnos. Les deseamos una excelente noche, una linda tarde. Y pues si ahorita quieren contactar con este dolor, porque no por nada están aquí, se vale. Se vale sentirnos tristes, se vale sentirnos felices también, se vale sentirnos enojados, toda emoción es válida. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.